En televisión, yo ayer lancé una primicia porque me comuniqué con gente muy cercana a la Azúcar, ya que la Azúcar no ha querido pronunciarse, pero yo me comuniqué y supe que la Azúcar va a estar en TC Televisión. Azúcar, coméntame cómo tomas este nuevo proyecto de regresar a una casa televisiva en la que ya estuviste trabajando anteriormente en Farándula. Bueno, te cuento que con mucho nervio me sudan las manos solo de saber que voy a regresar a una pista de baile en la cual pertenecí 2 temporadas. No me siento todavía aún preparada porque yo estoy lejos de la televisión ya 2 años y del baile más y de la actividad física también más. La idea es regresar a la televisión estando bien entrenada para no quedar mal y para que en este caso hacer que Natalie esté orgullosa de mí, porque esto simplemente lo estoy haciendo por ella. Créeme que en la actualidad, en mi mente y mi corazón, no es estar en un reality, jamás de que obviamente me paguen o me vaya a otro país o etcétera, etcétera. Pero estar en un reality de competencia o de baile es muy fuerte para mí, porque recuerda que soy mamá, que tengo cicatrices, que mi actividad física en la actualidad no es la misma a las que están ahora en reality. Yo no hago mucho ejercicio, me dedico a trabajar. Me dedico a tener una vida muy, muy movida y estar como que ensayando. No sé cómo me va a ir, pero obviamente voy a apostar a que mi presentación va a ser espectacular y que Natalie va a sentirse bien, que esa es la idea, ¿no? Claro, la idea es representarla bien y que continúe, porque como siempre lo menciono, más allá de baile, de show y de todo lo que se genera en este programa de TC, Soy el Mejor, hay un caso social detrás de cada personaje. Entonces siento que cuando pierde o sale un participante, realmente pierde un grupo de personas que necesita de ayuda, que yo sé que algunos de los participantes pues lo hacen sin necesidad de ganar un reality, ¿no? Buscan la ayuda con su imagen y eso es muy bueno. En este caso, Natalie, estoy segura que te ha escogido muy bien, de que la vas a representar bien y que vas a hacer un gran trabajo, porque sé que actualmente estás trabajando, ¿no? En labor social y creo que si te vas por esa rama, creo que estás muy bien direccionada ahora en Soy el Mejor, pero no solamente estarás allí. Quemaron, sí lo pensé muy bien y dije, ¿qué voy a hacer? Porque no es que no me sienta muy capaz, pero es una situación muy difícil para mí en la actualidad, de verdad es difícil, pero yo soy una chica súper competitiva y que busca otro tipo de ramas, por ejemplo, prepararse antes de buscar amigos que sepan de la rama del baile, por ejemplo, si me toca bailar salsa o reggaetón, voy a buscar a gente que me pueda ayudar para yo hacer una buena presentación y que obviamente Natalie quede bien y sienta que la mejor elección que hizo fue a su amiga. Créeme que cuando me llamaron, hasta ahora lo sigo pensando, lo sigo y lo seguiré pensando, porque cuando yo estoy en un proyecto o en algo, siempre me gusta hacer las cosas bien, o simplemente no las hago y las hago a medias y las dejo de hacer. O sea, no sé si me entiendas. Yo soy una mujer que le gusta la perfección y lastimosamente cuando algo no me gusta o cuando veo que no está o no tiene futuro, yo simplemente digo muchísimas gracias y ya. Después ya viene la polémica, los mismos diretes, los chismes y lo que tengan que decir, pero yo en mi corazón siempre digo que cada cosa que yo hago en mi vida es con mucho amor y con mucha tranquilidad para que otras personas se sientan bien y para yo también sentirme bien. Además de que vas a estar en el reality, también vas a estar reemplazando a Silvana Torres ahora que le dieron pues sus vacaciones maternales merecidas y que vas a estar disfrutando de su bebé Javiera. Vas a estar tú también trabajando en Farándula. ¿Cómo te sientes? ¿Crees que vas a No, poder cubrir ambos roles? ese no, todavía yo no lo he conversado, no lo he hablado, así que cuando yo tenga una propuesta así bien, 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 yo lo voy a comentar. A mí no me gusta adelantarme a nada, los directivos del canal, la gente que es producción, dirá cuál es la mejor opción, si yo otra persona o traerán a alguien nuevo. No lo sé, todavía ese tema lo voy a ver, lo voy a observar, lo voy a conversar quizás también. No dejo nada cerrado, a mí me gusta la farándula, yo sé la verdad que soy muy buena en esto y sé muchísimos secretos que en la actualidad todavía nadie los saca y estoy a la esperanza o a la espera de tener ya mi propio espacio para poder comentarlo, para poder contarlo. Entonces, sí, es como que en este momento me siento tranquila, reencontrándome, descansando todas las malas noches que tuve cuando yo tuve un programa de farándula, cogiendo energías, trabajando en otro tipo de cosas que me generan paz y también me generan más trabajo. Entonces, estoy en pausa todavía en ese sentido de la farándula. No sé si volveré o lo voy a dejar para siempre.
tú sabes que estar metido en esto de la farándula te conlleva problemas, te conlleva desgastes, entonces, o a tener enemigos o enemistades, o a no tener amigos simplemente. Pero literalmente siempre digo que cuando uno quiere o le gusta algo, no importa nada, simplemente hace lo que le gusta.